Buenos días a todos. Mi nombre es Reinaldo Pinto. Soy el director técnico de ventas para EFT. Mi email es reinaldopinto@eft.com. Y hoy estaré a cargo del webinar que estaremos presentando, cuyo tópico será Fundamento de Pulsaciones, Fundamentos y Soluciones de Problemas. En la presentación de hoy nos iba a acompañar una compañía asociada que es Blaeco, que fabrican soluciones para pulsaciones en tubería. Y el compañero de Brasil lamentablemente murió de COVID-19, por eso tuvimos que hacer algunos ajustes en el contenido de la presentación. Vamos a empezar con una introducción de cuáles son las fuentes de algunos tipos de excitación del sistema de tuberías de bomba de desplazamiento positivo. Una fuente de excitación típica son las bombas reciprocantes, y una razón para ello es por la naturaleza misma de operación de la bomba. El bombeo del fluido se hace por baches, un pistón que se desplaza hacia arriba, hacia abajo, admite por la succión y descarga en la descarga por baches, como dije, y eso origina pulsaciones en las tuberías y por ende ese flujo pulsante origina presiones pulsantes con las que tenemos que lidiar. Otro elemento de fuente de excitación del sistema reciprocante son las bombas rotativas y el mismo caso, son cámaras que van descargando progresivamente en la tubería por baches y ese flujo pulsante origina pulsaciones en la tubería. Otro tipo de fuente de excitación de pulsaciones por presión son los diferentes tipos de bombas que crean distintos tipos de pulsación. Por ejemplo, tenemos la bomba dúplex de acción simple. La bomba dúplex tiene dos cámaras. En la curva azul se vemos la descarga de la primera cámara del fluido y en la curva roja vemos la descarga de la segunda cámara. Esa inyección de fluido por ambas cámaras se superpone y origina un flujo pulsante que tiene la forma que muestra la curva. Luego tenemos otro tipo de bomba que es la bomba dúplex de doble acción, la bomba triple y la bomba quíntuple, lo que hace que varíe la tipo de pulsaciones que se originan. La bomba triple quíntuple tiene las pulsaciones son menos severas porque son varias descargas de bache al mismo tiempo. Entonces se origina una pulsación menos severa que la bomba dúplex, que son simplemente dos pistones actuando en fase de 180 grados de fase. Es importante saber que las pulsaciones, cuando nos toque un equipo reciprocante en el diseño, pero no solo los equipos reciprocantes, las bombas centrífugas también pueden originar pulsaciones, pero más comúnmente son las pulsaciones originadas por los equipos reciprocantes. Tenemos que lidiar, y sobre todo la gente que hace análisis de fuerza en tubería, tiene que lidiar, pues las pulsaciones pueden conllevar a cavitación, falla por fatiga, reducción de la eficiencia y limitación de la capacidad. Y esa limitación de la capacidad se produce porque puede ser que nosotros hayamos diseñado un equipo rotativo para operar unas RPM, pero esas RPM producen resonancia acústica que generan altas vibraciones, por lo tanto no podemos operar a full capacidad y tenemos que reducir las RPM que utiliza para las cuales estuvo diseñada la bomba. Ahora, es importantísimo, y esta parte, cuando tenemos un problema de vibraciones, uno de los elementos claves para resolver el problema de vibraciones es determinar si las fuentes de vibraciones son por resonancias acústicas o por resonancias mecánicas. Eso es importantísimo, distinguir qué tipo de fuente es. ¿Por qué eso? Porque esto se debe a que dependiendo del tipo de fuente, el tipo de solución varía.
Si una solución de tipo mecánico se aplica a un problema de resonancia acústica, por ejemplo, ustedes cambian la distancia entre soporte o el tipo de soporte, porque tienen unas vibraciones y el problema es de resonancia acústica, o viceversa, muy probablemente el problema no será resuelto. Es decir, hay que aplicar las soluciones para el tipo de problema que existe. Si es un problema acústico, se ve una solución acústica. Si es un problema mecánico, una solución de resonancia mecánica es una solución de tipo mecánico. Pasamos a la segunda parte de la agenda, que es la introducción a vibraciones de sistemas de tubería. Las pulsaciones de presión por presión se propagan en el sistema de tubería a la velocidad del sonido. La velocidad del sonido depende de varios factores. El módulo de bulk del fluido, a medida que el fluido tiene mayor número de bulk, por ejemplo, el agua y el crudo, el agua es más rígida que el crudo. Por lo tanto, la onda de presión se desplaza a mayor velocidad dentro del agua que en el crudo mismo. El tipo de tubería, el material, si el material es más flexible, por ejemplo, tubería PVC, la onda de presión se desplaza más lento que si el material es más rígido, por ejemplo, acero. El espesor, a medida que el espesor de la tubería es mayor, la tubería es más rígida, por lo tanto, la velocidad de onda es mayor. Y el diámetro, por supuesto, a medida que el diámetro es mayor, la tubería es más flexible. Por ende, la desplazamiento, la velocidad de la onda dentro de la tubería es mayor. Ahora, es muy importante entender la naturaleza de la reflexión de las pulsaciones. Las pulsaciones por presión de flujo se reflejan en las discontinuidades geométricas del sistema. Por ejemplo, si ustedes tienen T, tienen placa de orificio, tienen válvulas. Esos son puntos de reflexión de la onda. Y eso determina las reflexiones de la onda y su interacción resultan en frecuencias naturales acústicas del sistema. Todos los sistemas no tienen la misma resonancia acústica porque tienen distintos tipos de puntos de reflexión. El sistema de tubería tendrá una respuesta acústica para cada tipo de excitación. El sistema de tubería puede tener muchas frecuencias acústicas, pero la fuente de excitación excitará alguna de ellas, no todas. La presencia de frecuencias naturales acústicas puede resultar en ser resonancia acústica. Si usted tiene una bomba, por ejemplo, que opera a 30 Hz y tiene una resonancia acústica de 30 Hz, esa es la resonancia que se va a ver excitada por la fuente de excitación. Y el resto de la frecuencia acústica no van a aparecer por la fuente de excitación. Ahora, el fenómeno de resonancia acústica ocurre cuando el retorno de la onda de presión reflejada generada por una fuente de excitación periódica coincide con la próxima onda de presión generada por la fuente de excitación. Es como cuando estamos empujando un columpio de un niño. Si la persona, el niño, el columpio sería el sistema y la persona que empuja sería la fuente de excitación. Si la persona que empuja no acopla su impulso con la oscilación del columpio, probablemente parará el columpio. Entonces uno tiene que esperar cuando el columpio viene a empujar. Y lo mismo sucede con las ondas de presión. Si la fuente de excitación inyecta el flujo o el bache de flujo cuando la onda está yendo y coincide, entonces hay resonancia acústica. La amplitud de la respuesta vibracional puede ser amplificada 2.5 veces o más. Me ha tocado casos en campo donde la tubería rebota increíblemente por las bombas reciprocantes. Las áreas del componente. Y eso sucede en las áreas cercanas al componente natural crítico de resonancia acústica. Como mencioné, si operamos cerca de la frecuencia acústica, probablemente la excitaremos y por ende habrá una mayor resonancia, una mayor fluctuación de presión en la tubería. Mientras más fuerte es la fuente de excitación o cercana a la frecuencia acústica, mayor será la amplitud de vibración. La importancia de la resonancia del análisis acústico está reflejado en el estándar API 674
Y ahí hay una ecuación donde tiene un admisible para la fluctuación de presión. El módulo PFA, Pulsation Frequency Analysis de AFT Impulse, utiliza una simulación digital para calcular el comportamiento acústico del líquido en el sistema de tubería. Y ese es el que estaremos usando como ejemplo para el análisis acústico. Si alguno de ustedes está interesado en hacer un trial del PFA, por favor, contactar. La simulación acústica puede ser empleada para calcular el comportamiento acústico del sistema de tubería. Muchas veces, cuando uno hace un análisis, está en la etapa de ingeniería básica, cuando sabe que tiene un equipo reciprocante y va a ver pulsaciones, tiene que hacer un análisis acústico. En los años 80 se usaba un estudio analógico, ahorita se puede hacer digital. Con simulación acústica se puede entender el comportamiento dinámico del sistema por adelantado, de manera de minimizar o evitar los problemas causados por pulsaciones de presión. La ubicación de soporte, todo el rebote de la onda, qué tipo de soporte utilizar. Se puede adelantar si se hace un análisis acústico apropiado. O el punto de operación del equipo también. Si coincide con una frecuencia acústica, entonces se pueden utilizar elementos para hacer que esa frecuencia acústica no esté presente y el equipo pueda operar sin problema. Ahora, ¿cómo se hace la simulación acústica? Para un sistema estructural, un martillo es utilizado para aplicar la energía de excitación al sistema. Uno agarra un martillo que es como una mandarria. Ese martillo tiene una punta, la cabeza de goma, y esa cabeza de goma tiene sensores que recogen la frecuencia excitada. Y el martillo excita un rango de frecuencia determinado. O sea, no es que uno puede golpear la estructura durísimo, porque entonces no va a excitar las frecuencias que uno quiere. Uno quiere excitar las frecuencias por debajo de 100 Hz porque son las que requieren menos energía y son las que vamos a ver en campo. Las frecuencias mayores de 100 Hz son altas, son frecuencias altas que se soluciona con un filtro pasabajo. Entonces, en la simulación del sistema digital, no se excitan todas las frecuencias, solo se excitan las frecuencias por debajo de 100 Hz. ¿Cómo se hacen los modelos acústicos? Se utiliza un programa capaz de modelar la propagación de las ondas acústicas, y eso es, en este caso estaremos usando el módulo PFA de AFT Impulse. Se utiliza un martillo numérico, así como se utiliza un Fast Fourier Transformer para conllevar los resultados en el tiempo en L de abscisa en la frecuencia, para ver qué frecuencia va a excitar. Se agrega un filtro para excitar un rango de frecuencias específicas. Como dije, queremos excitar la frecuencia por debajo de 100 Hz porque son las que requieren menor energía y queremos que ver. Y son probablemente las que vamos en campo. La alta frecuencia no la vamos a ver. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de sistema que estaremos usando como referencia. Tenemos un equipo reciprocante en este punto y estamos descargando un tanque. Entonces, ¿qué hacemos? Para determinar la frecuencia acústica del sistema, golpeamos con un martillo. ¿En dónde está el equipo? Entonces, eso nos va a decir todas las frecuencias acústicas en el sistema y si tenemos algún problema, como veremos en el caso, en un ejemplo, entonces abordamos esa tubería específica para ver qué tipo de problema tenemos, si es un problema acústico o un problema mecánico. Entonces, esto es lo que se aplica en la bomba, en la modelado del digital. Se aplica un flujo repentino. Y el programa calcula, como dije, no puede ser un flujo muy fuerte ni muy débil, tiene que ser apropiado y el programa calcula automáticamente el adecuado para excitar la frecuencia
que queremos, que nos interesa estudiar. Luego se aplica un filtro pasabajo en la función de fuerza. Como dije, se aplica en el donde se encuentra el equipo. Y aquí está las frecuencias que van a estar excitadas, porque las frecuencias de alta vibración generalmente son filtradas ya sea por el equipo o no las vamos a ver. Entonces vamos a ver las frecuencias de que requieren baja energía, que son, en este caso, estamos excitando de 0 a 150 Hz. Relación entre frecuencias naturales acústicas y respuesta mecánica. Las pulsaciones por presión es una forma tonal de excitación, donde las fluctuaciones de presión son generadas en el fluido a frecuencias discretas. Las pulsaciones por presión resultan en fuerzas dinámicas siendo aplicadas en codos, reducciones y otros cambios de secciones. Entonces, nosotros vemos generalmente los codos son donde vemos la mayor parte de las vibraciones porque el desbalance de fuerza se manifiesta ahí más que todo. Pero también puede ser en otras incontinuidades, por ejemplo, en la válvula de control, en las reducciones, en las placas de orificio. Para que una pulsación resulte en significativo nivel de vibración, la fuerza dinámica debe acoplarse a la fuerza mecánica de la tubería. Es decir, debe haber resonancia acústica con resonancia mecánica. Ahorita vamos a ver una figura en donde el dominio de la frecuencia para experimentar altos niveles de vibración, la frecuencia de la fuente de excitación, debe corresponder con la frecuencia natural acústica, resultando en altos niveles de pulsación. Esto a su vez, y es que a su vez debe corresponder con las frecuencias naturales mecánicas para causar altos niveles de vibración, como se muestra en la figura que voy a para 40 Hz. Entonces aquí tenemos una figura. ¿Y qué tenemos aquí? Aquí tenemos la fuente, una gráfica de la fuente de excitación. Tiene 20 Hz, tiene 40 Hz, tiene 60 Hz, tiene 80 Hz. Aquí tenemos una gráfica de la frecuencia acústica de la tubería. Aquí tenemos una gráfica de la respuesta por presión de pulsaciones en la tubería luego de ser aplicada la fuente de excitación mostrada en esta gráfica. Aquí tenemos una gráfica de las frecuencias mecánicas de la tubería. Y aquí tenemos una gráfica de las vibraciones resultantes que son las que vemos en campo. Entonces vamos a ver para 40 Hz. ¿Qué sucede en 40 Hz? La excitación mostrada en esta gráfica coincide con las frecuencias naturales acústicas. Tenemos 40 Hz que estamos aplicando y hay una frecuencia acústica natural de 40 Hz. ¿Qué trae eso como consecuencia? Altas pulsaciones. Como ven en la gráfica, la coincidencia de la fuente de excitación de 40 Hz con una frecuencia natural acústica, es decir, hay resonancia acústica, origina altas pulsaciones. Entonces, ¿qué más sucede en esta gráfica? La excitación de las pulsaciones coincide con las frecuencias mecánicas naturales. Aquí hay 40 Hz en las frecuencias naturales, estructuras mecánicas naturales, que coincide con la fuente de pulsaciones, o sea, hay resonancia acústica y hay resonancia mecánica. ¿Qué trae eso como consecuencia? Altos desplazamientos, altas vibraciones en campo, que somos lo que vemos en este caso. Ahora veamos otro ejemplo. Si la frecuencia natural mecánica no se correlaciona con la pulsación, como se muestra en la figura 1 para 60 Hz,
Entonces habrá pulsaciones solo un nivel debajo de vibración forzada de 60 Hz. La amplitud de esta vibración forzada será significativamente menor cuando hay resonancia mecánica. Vamos a ver el caso de 60 Hz. Tenemos 60 Hz, coincide con la frecuencia natural, la excitación coincide con las frecuencias acústicas naturales, o sea, la fuente de excitación tiene 60 Hz dentro de su fuente, dentro de sus frecuencias, coincide con las frecuencias de acústica del sistema, por lo tanto hay resonancia acústica, y eso origina altas pulsaciones. Pero ¿qué sucede? Que dentro de la excitación de las pulsaciones no coincide con las frecuencias mecánicas naturales. Como vemos, esta está a 60 Hz y aquí no hay nada a 60 Hz. Entonces eso trae como resultado bajo desplazamiento, es decir, en este caso hay resonancia acústica, más no hay resonancia mecánica. Por lo tanto, los desplazamientos en campo son más bajos que el que vimos para 40 Hz. Ahora vamos a ver otro caso, que es el caso de 60 Hz. Si la frecuencia natural acústica no se correlaciona con la excitación, entonces habrá bajas pulsaciones y por ende bajos niveles de vibración, como se muestra en la figura 1 para 20 Hz. Entonces vamos a ver el caso de 20 Hz. En este caso la excitación no coincide con las frecuencias naturales acústicas. Entonces tenemos 20 Hz y aquí en la frecuencia natural acústica no hay ninguna 20 Hz. Resultado, hay bajas pulsaciones. La excitación no coincide con las frecuencias naturales mecánicas. Entonces vemos que tenemos unas pulsaciones a 20 Hz y no hay unas frecuencias, modos de vibración o frecuencias mecánicas naturales en la tubería de 20 Hz, y que eso trae como resultado bajos desplazamientos porque no hay ni resonancia acústica ni resonancia mecánica. Y esta es la solución al problema que generalmente uno quiere buscar. Si uno quiere desacoplar la fuente de vibración con la frecuencia acústica, esa sería una solución acústica, o desacoplar la fuente de pulsaciones con la frecuencia mecánica, y esa sería una solución mecánica. Conclusión. Para los casos más serios de problema de vibración, la frecuencia de excitación, la frecuencia natural acústica y la frecuencia natural mecánica deben correlacionarse, condición resonante. Ahora, si hay unas altas pulsaciones, pueden experimentarse altos niveles de vibraciones si hay altos niveles de excitación presentes en el sistema. O sea, pero en realidad la condición de mayor resonancia, mayor desplazamiento mecánico, es cuando hay ambas resonancias, tanto mecánica como acústica. Vamos a ver un problema en campo de vibraciones. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el caso de alta vibración en la tubería P12. Entonces, eso es, hacemos una medición en campo y vemos que esta tubería se está desplazando alto. Entonces, hacemos primer paso es hacer una medición en campo. Entonces, ¿qué encontramos? Bueno, encontramos que la frecuencia de 16 Hz está siendo excitada, la frecuencia de 33 Hz, que es la más crítica en este caso por ser la más alta, 49 Hz, 66 Hz, 83 Hz y 99 Hz. En este caso, los más críticos son 33 Hz y 99 Hz. En la tubería P12, que hicimos una medición en campo. Okay. Luego de la medición de vibración viene el paso 2. Paso 2 es determinar si la vibración es resultado de una resonancia acústica. Entonces, para eso hacemos un modelo acústico utilizando, en este caso, el módulo PFA de AFT Impulse. Entonces, hacemos un modelo acústico del sistema y determinamos la frecuencia acústica del sistema. Entonces, vemos que las que están en azul son las menos críticas por el nivel más bajo. Entonces, tenemos 16 Hz, está presente una resonancia acústica, pero menor.
frecuencia acústica de 33 Hz es un poco más alta y vimos que era la más crítica que estábamos midiendo en campo. Frecuencia de 49 Hz es baja. Frecuencia de 65 Hz que también medimos en campo. Frecuencia de 30, 83 Hz también es bajo. Y la frecuencia de 99 Hz es un poco más alta, que también vimos que era un alto desplazamiento de la vibración a medida en campo. Conclusión. El pico de vibración de 33 Hz y 99 Hz muy probablemente se deben a alta fuerza generada por la cercanía a la condición de resonancia acústica. O sea, tenemos resonancia acústica 33 Hz y 99 Hz. La vibración de 16, 49, 66 y 83 Hz muy probablemente se debe a una condición de resonancia mecánica. ¿Y por qué decimos muy probablemente? Porque todavía no hemos hecho un modelo mecánico. Sin embargo, se muestran evidencia de resonancia acústica, pero a muy bajo nivel. Solo las rojas vimos que eran más altas y serían las que tendríamos que atender. Luego vamos al cálculo de las frecuencias naturales mecánicas. En este caso utilizamos el SISAR-2 para cálculo de frecuencias naturales mecánicas. Aquí tenemos el resultado de la lista de frecuencias naturales mecánicas en la tubería. Vemos que 34 Hz, que es una que estamos viendo en campo, está presente en la tubería. 48 Hz, 83 Hz y 98 Hz. Ok, entonces ya, ¿qué concluimos de esto? El pico de vibración de 33 Hz y 99 Hz son de naturaleza mecánica y acústica. O sea, ambas, hay tanto resonancia mecánica como resonancia acústica para 33 Hz y 99 Hz. El pico de vibración de 49 Hz y 83 Hz son muy probablemente de naturaleza mecánica porque están presentes en la modo de vibración de estructurales del sistema y no estaban presentes en la simulación acústica que hicimos. El pico de vibración de 16 Hz y 66 Hz son de naturaleza acústica, pero son de muy baja amplitud y así que esto no es concluyente. Entonces, bueno, ya vimos que hay resonancia acústica para 33 Hz acústica y mecánica y 99 Hz. Entonces, esas serían las primeras soluciones, las primeras frecuencias que habría que tratar de que no estén presentes para evitar las altas vibraciones. Luego, abordaríamos las otras frecuencias, pero en principio, las primeras que haríamos tratar de desaparecer sería la de 33 y la de 29 Hz. ¿Qué soluciones acústicas podemos utilizar? Bueno, como dijimos, todos los puntos de reflexión son puntos de cambio en la frecuencia, son puntos de reflexión de la onda. Entonces, la instalación de placa orificio, o sea, al instalar una placa orificio, introducimos un punto de reflexión de la onda, por lo tanto, cambiamos la frecuencia de acústica del sistema y eso puede hacer que solucione el problema. Incremento del diámetro de los componentes de tubería, reubicación de válvulas cercanas, cerradas, y al reubicar la válvula, cambiamos la frecuencia acústica, como rebota la onda. Instalación de volúmenes adicionales, por ejemplo, acumuladores de gas. Entonces, esto podemos instalar en los picos de presión unos acumuladores de gas que son diafragmas que cambian cómo se comporta la onda dentro de la tubería y por ende cómo va a rebotar. Y por lo tanto, puede ser que esa solución hace que desaparezca la onda, la frecuencia que queremos que nos están causando problemas en casa. ¿Cuáles son las soluciones mecánicas? Instalación de soportes adicionales. Esa es una. A veces las tuberías se distancian los soportes demasiado, entonces las frecuencias son muy bajas y por ende son fácilmente excitables. Entonces,
colocando soportes adicionales en la tubería, hace que la tubería sea más rígida. Reubicación o mejoramiento de la calidad de los soportes. Eso es muy importante porque a veces se utilizan soportes que, por ejemplo, todo lo que son pernos en U, U-bolts, son malísimos para sistemas que van a vibrar. ¿Y por qué? Porque primero, no son restricciones dinámicas y segundo, en los puntos de agarre de la tuerca hay puntos de concentración, altas concentraciones de esfuerzo y con las vibraciones se amplifican, lo que produce fatiga en los U-bolts. Entonces, aquí en vez de utilizar U-bolts, es mejor utilizar bandas, strapables, bandas con gomas que agarren la tubería y sí constituyan una restricción dinámica. Incremento de la rigidez de las estructuras sobre las cuales el sistema está montado. Ese otro, a veces los soportes son muy esbeltos y por lo tanto tienen frecuencias muy bajas y no constituyen restricciones dinámicas en la tubería. La tubería está soportada, a pesar de estar soportada en ese punto, no está restringida dinámicamente. Ahora, hay unas consideraciones que tienen que tener claro sobre los modelos acústicos y los modelos mecánicos. La precisión de la frecuencia natural acústica es muy alta. ¿Por qué? El margen de error está entre 5%. ¿Y por qué? Porque tiene un error controlado por un número limitado de parámetros. La geometría, si ustedes introdujeron bien la geometría del modelo, la velocidad del sonido, si está bien calculada, los RPM del compresor. Conclusión, las soluciones acústicas basadas en modelos acústicos tienen una alta probabilidad de ser efectivas debido a la precisión del modelo. En cuanto a los modelos mecánicos, la precisión de la predicción de las frecuencias naturales mecánicas es baja. Tiene un error entre el 10 y el 20%. ¿Y por qué? Porque hay muchos errores, muchos parámetros con los cuales uno se encuentra que son aproximaciones o es difícil de medir. Por ejemplo, las condiciones de borde, modelaje de la estructura. Muchas veces se hacen los modelos mecánicos y no se modelan las estructuras. Simplemente se coloca como un apoyo, como un anclaje. Levantamiento del soporte en operación, asentamiento del soporte. Rigidez del soporte, rigidez de las restricciones. Es muy difícil calcular. La fricción es un elemento difícil de calcular y es una restricción dinámica. Soportes no lineales. Diferencia entre construido y diseñado. Muchas veces se hace un diseño y en campo se coloca otra cosa. Conclusión, las soluciones basadas en modelos mecánicos tienen una alta probabilidad de no ser efectivas debido a la imprecisión de los modelos mecánicos. Entonces, hay que tener cuidado cuando se implementa soluciones mecánicas. Por ejemplo, cambio de soporte y todo, de tener un modelo lo más preciso posible y prever un margen de error alto. Bueno, llegamos al momento de sección de preguntas. Pueden colocar su pregunta en la sección de chat de GoToMeeting. Aquí hay una pregunta, vamos a ver. La instalación de placa de orificio o acondicionador de flujo se da para reducir la turbulencia del fluido. De esta manera reduce que permiten generar vibraciones en la tubería. Bueno, la instalación de placa de orificio lo que hace es introducir un punto de rebote de la onda, como dije,
y entonces cambia cómo la onda se refleja dentro del sistema de tubería. Al hacer eso, cambia las frecuencias naturales acústicas y puede resolver el problema. ¿Qué software debo conseguir adicional a FT para simular correctamente? Bueno, la simulación acústica se hace con el PFA el PFA de AFT, y adicional a eso, debes conseguir un software de estructural, un software de cálculo de esfuerzos en tubería como el SISAR 2 o el AutoPipe para calcular las frecuencias mecánicas naturales. Entonces, teniendo las frecuencias acústicas que calculaste con PFA y teniendo las frecuencias mecánicas, ya puedes determinar si tiene un problema de vibración en campo, de qué tipo de naturaleza es, si es de naturaleza acústica y mecánica. Y con eso puedes orientar tu solución, ya sea cambiando los soportes, que sería de naturaleza mecánica, o buscando una solución acústica para solucionar tu problema. Pero como dije, lo importante es discernir qué tipo de problema tienes antes de tratar de abordar una solución. ¿El módulo PFA es un módulo incluido en AFT? No, el módulo PFA se compra adicional. Es un módulo de AFT Impulse. Como les dije, si quieren probarlo, con gusto me escriben a reinaldopinto@aft.com y se los puede activar. Aquí hay otra pregunta. En caso de bombas de ariete, ¿qué tan importante es el análisis acústico? Bueno, Impulse, el cálculo de golpe de ariete, el rebote de la onda es importante. Y Impulse lo hace intrínsecamente, o sea, él calcula el rebote de la onda y cómo va a responder el sistema. Entonces, el análisis acústico se está haciendo intrínsecamente en AFT Impulse, porque como dije, AFT Impulse va a calcular el rebote de la onda igualito y cómo se refleja la onda en el sistema. Ahora, el análisis acústico es importante más que todo para equipos reciprocantes, porque uno quiere saber si está cumpliendo con el API 674. Y pronto estamos ahorita en la etapa beta para flujo compresible para el cálculo de análisis acústico en compresores. En la práctica, es posible aplicar soluciones acústicas o mecánicas que coincidan nuevamente con otras frecuencias. Sí. A veces uno ensaya una solución y empeora el problema. Por eso es bueno simularlo, porque puede ser que aparezcan con una solución acústica, una solución mecánica, pueden aparecer frecuencias que antes no estaban siendo excitadas y ahora sí, y entonces empeoramos el problema. Entonces hay que simularlas para ver si la solución es efectiva y cómo está respondiendo a la fuente de excitación. ¿Cuándo no puede soportar el? Pregunta Astri. ¿Cuántos nodos puede soportar el PFA? ¿Qué relación mínima de largo diámetro tiene PFA? Bueno, en realidad no tiene limitaciones. O sea, tiene las mismas limitaciones de AFT Impulse. Y AFT Impulse tiene hasta pero no hay necesidad de modelar todo el sistema,
porque hay que ver los puntos de aislamiento dinámico, pero acústico. Por ejemplo, la succión de la bomba no se tiene que modelar junto con la sección, la descarga de la bomba, porque están aisladas acústicamente. Entonces, hay que optimizar el modelo, pero de limitaciones de PFA no hay. En caso de hacer cambios en soportes, se debe tener mucho cuidado de no superar los esfuerzos permisibles de tubería. Claro, cuando uno hace un cambio de soporte para hacer una solución mecánica, debe seguir respetando las normas del B31.3 o B31.4 o B31.1 de los esfuerzos máximos que se generan. O sea, no se puede hacer cambio de ubicación de soporte sin hacer un análisis estático porque puede ser que la solución dinámica cree un problema estático. De todas formas, todas estas preguntas las voy a responder y le voy a enviar un email a todos con el cuestionario y las respuestas que estoy dando. Y si quieren ahondar más en detalle, podemos conversar. Tengo una pregunta de Rubén. Pregunta, ¿cómo enfocarías las vibraciones inducidas por desbalance de equipo rotativo? Bueno, simplemente haría las mediciones en campo y vería qué frecuencias están haciendo que estén presentes. Pero eso sería lo de balance de los equipos rotativos, sería más que todo problemas, crearían más que todo problemas de resonancia mecánica y no acústica. Al querer aplicar una solución mecánica o acústica, es posible verificar en los modelos. Estar seguro de generar el resultado requerido, claro, sí, por supuesto, y tienes que simularlo. O sea, todos los cambios de soporte o los cambios o agregar puntos de reflexión en el interior de la tubería, tienes que verificar que no te generan frecuencias que te empeoren el problema. ¿Son más eficientes la utilización de dampers, mantenimiento o los dampers con blader? Depende de la solución y depende del costo. El programa te permite simular, PFA te permite simular los dampers y podrías ver que si requiere mucho mantenimiento y está en un área poco accesible, es preferible utilizar damper que no requiera mantenimiento. Bueno, creo que llegué al final de las preguntas. De todas formas, como les dije, todas estas preguntas van a ser enviadas con la respuesta a todos los participantes. Quiero agradecerles su asistencia. Espero que el tema ha sido de interés. Realmente resonancia acústica y mecánica es muy interesante, un tema muy interesante y es un tópico que hasta los momentos estuvo reservado para las compañías especializadas, pero ahora tienen acceso con el PFA y los invito a curiosear o investigar un poco. Por simple curiosidad o porque en su trabajo lo requieran. Nuevamente quiero agradecerle su asistencia. Para una próxima edición estaremos haciendo una medición, una presentación más específica del uso de PFA. Gracias de nuevo, espero verlos pronto. Saludos.